Nosotros integramos una asociación civil que se llama Expresarte SGP, que es una asociación civil sin fines de lucro y que trabajamos en forma honoraria. Y bueno, sucedemos, anteriormente a nosotros existían ya otras comisiones que estaban abocadas a lo mismo. El objetivo justamente es la preservación, el mantenimiento y el crecimiento del Museo Abierto de Artes Visuales de San Gregorio. Es decir, esta es la comisión que se mueve para todo, para este evento, que son los 30 años, y que está siempre apoyando la preservación de nuestro museo. Obviamente necesitamos el apoyo oficial, el apoyo de la intendencia departamental, del municipio local, que siempre contamos con ellos para la realización de todo el evento. Y bueno, y también hemos contado con el apoyo de organismos nacionales, como son el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Turismo. En 2023 estamos cumpliendo 30 años y la meta son 30 obras para dejar plasmado en el pueblo. Hace 30 años atrás marcó un hecho y un cambio en la ciudad y pensamos que ahora con 30 pinturas nuevas, con 30 pinturas que se van a hacer, va a marcar también un antes y un después en San Gregorio. Después la población en general, que es fundamental, porque la gente de San Gregorio se ha sumado siempre a todo esto y ha apoyado mucho el tema de los murales con una cultura de respeto hacia el museo y cediendo sus muros, sus paredes, para plasmar ahí las obras. Eso es fundamental y hay que reconocerlo. Y empresas como Inca, que es la que nos ha apoyado siempre y gracias a la cual hemos podido llevar adelante todo este evento, ¿no? En esta oportunidad y en oportunidades anteriores también. Por lo tanto, esta semana estamos haciendo, por ejemplo, el estadio donde se está plasmando todos los jugadores de fútbol de todas las épocas. Hoy ya es el mural más largo del país con futboleros, con gente de fútbol, ¿tá?
con una cantidad de colegas. Estamos haciendo el mural más grande del fútbol uruguayo, contando la historia del fútbol de San Gregorio de Polanco. Hay equipos que no existen más, equipos que siguen jugando la liga hasta el día de hoy. Y lo bueno de esto es que la gente se ha arrimado hacia nosotros a traer una cantidad de folletos antiguos, de camisetas antiguas, fotos de los abuelos, información y de equipos que muchos no sabían ni que existían. Entonces, ¿qué estamos? Estamos contando la historia acá del fútbol de San Gregorio. Cantidad de artistas que han venido acá demuestra la solidaridad que tienen los pintores, los escultores, todo, la solidaridad que hay acá entre nosotros, porque nosotros todos respetamos nuestro trabajo, pero nos damos una mano entre todos. Y lo bueno que va a quedar para San Gregorio de esto, no solo el título de que sea el mural más grande del Uruguay relacionado al fútbol, no solo que cuente la historia, sino que la gente que va a venir acá, los que vienen caminando, el público que va pasando, va a conocer a los diferentes artistas en sus diferentes facetas. O sea, todos trabajando acá, en este mural, todos unidos, pero también van a ver allá, van a ver a Fernando Fraga separado, van a ver el mural de Clever Lara, que fue el pionero de todo esto, Roberto Cadenas, todos artistas de nivel internacional y destacados artistas uruguayos. Primero que todo, le expreso mi respeto a todos los muralistas. Nunca había pintado un mural, o al menos no de esta forma. No es mi técnica, no es mi ámbito. Pero la forma en que fui invitado por la gente de acá de San Gregorio a expresarte, me motivó y dije, bueno, primero con el respeto por sobre todo. No soy muralista, yo soy retratista. Trabajo en un espacio mucho más reducido, y técnicas como carbonilla, tiza pastel, y todo lo que va en la rama del dibujo. La invitación me agarró como, si bien con tiempo, pensaba que podía llegar a tener algo como una idea concreta, pero nunca fue así. Entonces la dueña del local me expresó que le encantaría tener un retrato de Juana Ibarburu. Y bueno, es por eso que salió esta primer parte de lo que va a ser un todo en una pared de 4 metros y medio por 7 metros y medio aproximadamente. Cuando nos invitaron nos sentimos muy conmovidos porque los 30 años es una fecha puntual, es única y bueno, significa poder participar de uno de los acontecimientos artísticos más importantes del país, sin dudas, donde aquí se aglutinan pintores de todo el país y extranjeros y vienen a mostrar lo mejor que tienen, porque es interesante el fenómeno.
Venimos en forma honoraria. La organización nos brinda todas las comodidades, la pintura, la alimentación, pero nosotros nos pagamos el pasaje y no tenemos una retribución económica. Pero sin embargo, quedan nuestros trabajos a la vista del público y de los turistas, y eso tiene un valor inconmensurable, es decir, quedamos lo mejor que podemos, porque quedamos expuestos a la opinión de los demás. Y aparte, el orgullo de poder brindarle a la población de San Gregorio, tan rica en esta cuestión cultural, y a todo el mundo que llega, sobre todo en los veranos, a esta península preciosa que tenemos en Tacuarembó, un punto de referencia de la cultura uruguaya. Es un honor poder ser parte, poder haber participado en varias instancias de venir a San Gregorio y poner nuestro granito de arena de una manera que pueda ayudar a que eso sea real, porque está buenísimo, es una gestión que está muy bien hecha y funciona muy bien, todo el expresarte, la manera en que lo manejan todo, porque no es fácil. Cuando venimos todos como en patota y necesitamos todos con nuestras necesidades y que necesitamos esto y color y comida y esto y lo otro, y bueno, y ellos lo saben manejar muy bien, y eso también habla de la responsabilidad y de lo bien hecho que está todo, ¿no? Bueno, la verdad que fue siempre un gusto venir a conocer a San Gregorio, porque yo no lo conocía y tuve la oportunidad de conocerlo viniendo a pintar. Entonces se creó ahí un lugar más en el mapa que me gusta venir. Cada vez que me invitan trato de hacer lo posible por venir. Hoy en este caso estuvimos armando un poco esta casa. La había pintado en 2015 con unos colores muy diferentes y con una temática parecida, que se dejó algo y otra cosa cambió. Es como un homenaje hacia una mujer universal, que yo le llamo las olivas, a estos personajes, un poco por la forma aceitunada de las caras. Y ya te digo, es como un homenaje a lo que vendría a ser una mujer universal, con la síntesis de una pintura bastante abstracta, donde, bueno, se ven que son mujeres, pero no hay brazos, no hay ojos, o sea, es como trabajando un poco de la abstracción. En realidad, cuando arranqué a hacer la casa, la idea mía era labrarla, porque como muy, muy poco de albañil, mucho de madera, de albañil cero, levanté todo de madera y bueno, los errores que lo voy a tener en los movimientos de las paredes, voy a intentar hacer una escultura sobre, más que casi siempre trato de manejarme con el sentido del medio ambiente y de la tratar de mantener el ¿cómo te puedo explicar? Toda la parte de paisaje y todo eso natural, ¿entendés? Como contando con toda la clase de árboles autóctonos. Ahí va. Y siempre metiendo un poco la historia de los indígenas, que para mí es un... La descendencia. Ahí va, exactamente. Todos tenemos un poco. Tengo raza indígena, porque mi madre, en estos momentos, ella cumplió hace un par de meses atrás 91 años. Qué bueno. Y mi viejo tiene 90 años, y bueno, y somos una familia muy grande, y entonces como que me tira lo indígena, el río, la parte natural, ahí va. Trabajar sobre un relieve que ya estaba hecho, y bueno, nada, súper agradecida de esta oportunidad de estar colaborando con él y feliz de estar acá, encantada en la vida, porque me encanta pintar y estuve con un amigo además, así que bueno.
Bueno, en primer término agradecer más que nada a la organización del evento y a la ciudad de San Gregorio y a la ciudadanía de acá, porque siempre nos dieron buen trato, buena acogida, un servicio espectacular. Y bueno, nuevamente estamos acá para estamos haciendo un mural de nuevo en la calle principal, en la casa de Doña Emma, que la recuerdo con mucho cariño. Y este evento me trae eso, recuerdos, y siempre es un lugar al cual se puede volver y dar una expresión de lo que uno hace. Y la impresión que siempre tengo es de que me impresiona el río, ¿no? La imagen del río, del atardecer y de lo que se ve, la vida que gira en torno a la naturaleza que rodea al pueblo. Esa es mi inspiración y bueno, más o menos mi temática en cuanto a los murales ronda en torno a eso. Bueno, primero que es una experiencia bien interesante porque es acá, ¿no? En San Gregorio, y que el entorno y la gente y nos recibe y bueno, es una cosa muy enriquecedora, ¿no? Y después, claro, el paso del tiempo, sí, digo, uno cambia, digo, también el entorno, el físico es diferente, hay cosas distintas, la pintura es distinta, se seca rapidísimo. y bueno, siempre, las veces que he venido, siempre se va cambiando y uno va aprendiendo cosas, ¿no? Bueno, la verdad que muy honrada por la invitación que nos hicieron al taller. El taller es de Miguel, bueno, yo colaboro. Pero la verdad que muy honrados de que nos hayan invitado a este encuentro artístico tan importante en el departamento y en el país, ¿no? Y bueno, festejar los 30 años del Museo Abierto de San Gregorio de Polanco, que es un evento importante en el arte nacional, ¿no? Muy honrada por poder participar. Para mí está buenísimo, porque yo creo que él es como la capital del mural, ¿no? Y siempre participar acá siempre es bueno. Bueno, 30 años creo que es el principio, ¿no? Me parece que esto va para mucho más, ¿no? Es como que está arrancando, está armando recién esto, ¿no? En realidad es un relato de la escritora Mariana Luján, que habla sobre diversas cosas, entre otras cosas un pez y un reflejo, y a partir de esa idea surge este mural. Los 30 años de la muralística en San Gregorio de Polanco a mí me tocan muy de cerca, a pesar de vivir en Fray Ventos,
y ser oriundo de Soriano. Yo hace muchos años que vengo a San Gregorio y me siento uno más. No porque yo quiera, sino porque la gente me ha hecho sentir uno más. Esta ciudad tiene esa característica que por suerte se va conociendo bastante en el resto del país y en el mundo a través del Museo Abierto. Pero bueno, en este caso estamos aportando nuestra obra a estos 30 años en este muro de la familia Silva, que lo cedió gentilmente. Y se nos ocurrió hacer de algún modo un homenaje a la medicina y en ella a nuestros médicos. Entonces hicimos como una suerte de tres paneles. No tiene quizá una lectura muy clara, pero los simbolismos de alguna manera lo pueden aclarar en el muro. Y de ese modo, en tres paneles unificados como uno, va a quedar este trabajo que esperamos que sea entendible y sobre todo que está, lo tenemos a pocos metros del hospital, que también suena bien que esté en la pasada. Ojalá que todos los artistas de Uruguay participen, porque esto es la primera exposición que se hizo a cielo abierto en el país y que hoy también recorre el mundo, no solo por lo que se hace y por cómo están pintados los muros de las casas, sino también por el cuidado que se tiene de las obras de hace 30 años hasta esta parte, que el pueblo respeta eso, lo cuida y lo valora como un patrimonio de San Gregorio, ¿no? Entonces eso es re importante, que la gente venga del exterior a visitar el pueblo por el arte y que el arte se pueda acercar de esta forma a la gente. Es más, hoy cuando estábamos pintando, se acercaban niños y personas que de repente nunca habían agarrado un pincel y bueno, y empezaron a probar y de esa forma quizás encuentran en el arte el gusto por esa actividad. Para mí es increíble poder unir las dos pasiones, que son para mí el fútbol y el arte, en este caso. Y bueno, realmente estoy pintando mucho sobre esa temática, si bien también incursiono en los caballos, en el tango, una de mis temáticas principales es el fútbol. Hacer, volver a San Gregorio, siempre es un gusto volver. Un poco como esto del proceso, ¿no? Estuve sintiendo de
de la primera vez que vine, que fue en 2015, hasta ahora, que este año me tocó venir dos veces, como esta cada vez más acercamiento con el lugar, ¿no? Y formar parte de este grupo de artistas que está de nuevo tomando la vida del museo y esta fuerza que tiene el grupo de llevar el museo adelante, me llena mucho de alegría. También de que haya la posibilidad de dialogar con artistas que tienen otras edades, de otras épocas, con otras técnicas, con otras escuelas y encontrar puntos en común. Y también ver otros puntos que capaz que son distintos, pero que trabajan en conjunto con el fin de crear, ¿no? Así que súper agradecido.